Para mi esposo, el gobernador Ángel Aguirre, y para mí, la educación es algo que es lo básico para salir del atraso del estado de Guerrero. Quiero saludar y agradecer a los padrinos y a las madrinas, a todos los que nos han apoyado para lograr estos eventos. Sin ustedes no hubiera sido posible que estos niños siguieran estudiando, estos jóvenes. Este desprendimiento que hoy hacen muchos de ustedes, padrinos y madrinas, es un evento y es un acto, un gesto de una gran solidaridad con quienes menos tienen. Pero también, implícitamente, lleva un mensaje para que estos jóvenes puedan continuar con sus estudios a nivel medio superior y ser hombres y mujeres de bien en un futuro. Como lo hice desde mi primer año como gobernador, todas las primarias y todas las secundarias oficiales, a partir de lunes, tendrán sus uniformes, tanto de un nivel como de otro, para todas y todos sus hijos, absolutamente gratuito, sin que tengan que pagar un solo peso. Por eso estoy preocupado, porque quiero dejar como una resolución de ley que este programa, cuando ya nos vayamos Laura del Rocío y el gobernador Aguirre, pueda continuar, que quede ya institucionalizado, para que nadie lo vaya a cambiar, para que independientemente del gobernador o la gobernadora que llegue, se respete este gran logro en beneficio de los niños más desprotegidos de Guerrero. A todos les seguiremos dando este ciclo escolar y el próximo sus uniformes escolares gratuitos. Faltan muchos jóvenes que no pudieron ser incorporados en este programa de nivel medio superior. Yo, por mi parte, lo hago como persona, no como gobernador. Voy a aportar 200,000 pesos para que se puedan comprar más paquetes de útiles escolares. Y en esta reunión que voy a tener con algunos empresarios y amigos, voy a hacer una recaudación de 5 millones de pesos. Y esos 5 millones de pesos los vamos a destinar para que más jóvenes cuenten también con sus paquetes de nivel medio superior. Si sembramos educación y si sembramos valores, valores que solamente se consiguen a través de la comunicación y el diálogo permanente con sus hijos. Pero yo le quiero pedir a las madres y a los padres de familia que hoy nos acompañan que en todo momento estrechemos la comunicación. Por lo tanto, necesitamos escuchar a nuestros hijos. Necesitamos ayudarles en sus tareas cotidianas, cuando están haciendo una tarea. Necesitamos que hablen estos jóvenes que muchas veces se guardan las cosas y las reproducen en situaciones que a nadie conviene. Yo quiero hacerles un llamado muy cariñoso y muy respetuoso para que puedan estrechar más los vínculos de comunicación con sus hijos. No hay nada más importante que estar cerca de la familia.